ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo. Jazzismo a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Jazzismo. Amigos de Latina Estéreo, bienvenidos a Jazzismo. Jazzismo es el espacio que Latina dedica a este género musical. Escuchamos jazz latino, algunos temas instrumentales clásicos de la música del Caribe y uno que otro mambo. Carlitos Guevara hace posible que Jazzismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, su compañía durante los próximos minutos. Vamos a iniciar con un clásico, en esta oportunidad un músico peruano legendario, el maestro Carlos Picklin, que fue un gran músico peruano y que se destacó en diferentes tipos de música. Eran muy nombrados y muy escuchados los popurrís bailables, donde se hacía acompañar por su inseparable saxofón, aunque también era un muy buen intérprete de los teclados. Hizo famosos temas como Caballo Viejo, Cumbia Buenaventura, Tabaco y Ron, Remolinos, en fin. El maestro Carlos Picklin también fue director de la banda, de las bandas de la Fuerza Aérea, y su influencia y su actitud académica que hizo que surgieran muchos músicos importantes de esas bandas. Escuchemos esto que se llama Mambo Rebel. Lo hace el maestro Carlos Picklin y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. Thank you.
vamos a escuchar al maestro Alexis Bosch. Este es un músico cubano natural de Guanabacoa, donde nació en el año 1966. Hizo estudios de percusión en la escuela Guillermo Tomás. Continuó con la tradición familiar encauzado por su abuela materna, quien fue maestra de piano. Posteriormente cursó la enseñanza media superior en el Conservatorio Amadeo Roldán. La carrera del maestro Alexis Bosch es una carrera exitosa, continua, con varias producciones, todas de excelente calidad. Accede igualmente al jazz norteamericano, al latin jazz, a la música cubana, con una naturalidad y una particularidad muy especial que puede incorporar elementos del pop y del rock. Cuenta con influjos como Bill Evans, Miles Davis, Herbie Hancock, Peruchín, Emilio Flynn, Felipe Dulceis, etc. Es uno de los músicos bien interesantes. Creo que está residenciado en el momento en Canadá. El tema que vamos a escuchar se llama Chinchorreo, lo hace Alexis Bosch y su quinteto, y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. Thank you.
Hace algunos años la música de Henry Guedón adquirió mucha popularidad en estos lares. Recordemos que Henry Guedón nació el 22 de mayo de 1944 en Fort de Francia, en Martinica, y murió en el año 2006, en el mes de febrero, en París, después de una cirugía de corazón. Fue un percusionista francés muy exitoso. Su primera banda se llamaba La Contesta y la organizó cuando tenía 20 años. Fue ganador de muchos premios, participó en muchos festivales y fue considerado como un músico importantísimo en el mundo del jazz y el jazz latino. Sus instrumentos estuvieron al servicio de orquestas como la de Ray Barreto, El Conde y Pacheco. Estuvo de gira con muchos músicos del Caribe. Digamos que Henry Guedón llevó el mambo y el cha-cha-cha a un estado superior en el Caribe. Una discografía no muy amplia, pero sí de muchísima calidad y muy perseguida por el mundo del coleccionista. Vamos a escuchar esto que se llama Marcel Song, que es un guaguancó jazz. Lo hace Henry Guedón y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. Thank you.
traído en muchas oportunidades la música de Wes Montgomery por considerarlo como músico de especial importancia en el mundo del jazz, uno de los grandes instrumentistas de la guitarra y que hizo algunas cosas relacionadas con el jazz latino. Vamos a traer en esta ocasión una historia respecto a su técnica, la curiosa técnica del pulgar de Wes Montgomery. Se dice que este músico que inició de manera tardía el aprendizaje de la guitarra lo hizo siempre de manera muy autodidacta, aunque tenía como guía al gran Charlie Christian, que en esa época era el guitarrista de moda. Resultó muy peculiar su manera original de tocar, en la que utilizaba el pulgar en vez de la púa y aplicaba sucesivas escalas de octavas tanto para crear melodías como para improvisar. Esto hizo que fuera considerado un intérprete diferente. Wes Montgomery no sabía nada de solfeo ni cosas por el estilo, pero tocaba maravillosamente. Y años después la gente se preguntaba cómo lo hacía y cómo engrandeció el mundo de la guitarra de una manera tan particular. Como tuvo una aparición tardía, también una muerte temprana, y quedaron para el recuerdo muchísimas de las obras de este gran guitarrista norteamericano. Mambo in Chimes lo hace Wes Montgomery y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. Jazz, Tradición y Flauta se llama el trabajo que se publicó a finales del año pasado del maestro Néstor Torres. Recordemos que Néstor Torres es considerado el más lírico de los flautistas contemporáneos de la música popular, un artista que lo mismo se comunica a través del jazz que a través de los ritmos latinos. Es un músico verdaderamente interesante, un ícono en la interpretación de la flauta, residenciado ahora en Miami, e interviene en los proyectos más importantes. Su música es de difícil distribución, por lo menos para estos lares,
es también muy apetecida. Lo traemos de esa producción reciente, 2017, con este tema que se llama Jungle Fantasy, que nos hace evocar un poquito las épocas del Duke Ellington. Jungle Fantasy, Néstor Torres en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. We'll be right back.
semana pasada, tal vez cuando presentaba un tema, otro tema de Gabriel Chino Delgado, comentaba cómo su orquesta era una orquesta grande, compuesta por toda la percusión latina, piano, bajo, trompetas, trombones, saxos, arreglos todos del maestro Rodolfo Guerra, invitaciones especiales de músicos como el caso del hijo del maestro Tito Puente, quien hace los timbales. Hoy lo traemos nuevamente. Este tema es un clásico de la música del Caribe. En esta ocasión es una instrumentación muy especial la que hace el Chino, con la participación del hijo de Tito Puente, y es el grandioso tema Ran Can Can, el Chino y la diferencia en jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. Dice la nota: este es el primer álbum que lanzo como solista y quiero dedicarlo a los músicos y amigos que lo hicieron posible. Es realmente un esfuerzo de colaboración. También quiero agradecer a todos mis amigos, admiradores y familia por su apoyo en este esfuerzo
y hacerlo realidad. Leonardo García. Pues bien, en esta producción de Leonardo García hay músicos de diferentes áreas del Washington DC, músicos venezolanos, paraguayos, españoles que participaron en ese proyecto y le dieron vida. Verdaderamente es una muy buena producción de este músico colombiano que seguramente va a ser del agrado de los oyentes de Jazzismo. El tema que vamos a traer se llama Midnight Rain. Lo hace el colombiano Leonardo García y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
un amigo escritor quien está haciendo una biografía o una historia respecto a Pachito Eché y toda su trayectoria, la historia misma de Francisco Chavarría, del maestro Alex Tovar y las exitosas versiones que hay de el tema Pachito Eché. Pues Carlos Alberto, una de las que busca es la versión de May Pacheco, un percusionista que fue muy importante los años 50 y parte de los 60. Pacheco era un percusionista que había nacido en la parte oeste de los Estados Unidos y que lanzó algunos álbumes con la etiqueta Tampa a finales de los 50, Bongo Sessions del 55, Bongo Skin del 57, Bongo Day del 57, mostrando sus habilidades con el bongo. Resta agregar que tal vez la afinidad que tuvo Pacheco con Pachito Eché fue a través de su permanencia en la orquesta del maestro Pérez Prado. Pacheco también trabajó con Stan Kenton, grabó con Pete Rugolo y con muchísimos músicos de la época. Sus acompañantes eran Roberto Gil en el piano, Julio Ayala en el bajo, Frank Guerrero, Chely Main en la batería, Carlos Vidal en las congas y el propio May Pacheco en los congos. Esto que vamos a escuchar se llama Majitos, lo hace May Pacheco y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. Thank you.
Vamos a escuchar al maestro Joe Torres, un vibrafonista que tiene un grupo pequeño, es un cuarteto, y que básicamente recrea composiciones propias y alguna que otro estándar o covers para sus diversas presentaciones. La trayectoria del maestro Joe Torres no es tan conocida, pero su talento y su música seguramente van a ser del impacto de todos ustedes. Escuchemos a Joe Torres con esto que se llama Latino con Soul, en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. En Jazzismo vamos a escuchar a Mitch Frontman, recordamos, flautista, saxofonista, un músico versátil en diferentes géneros musicales, ha tocado con los mejores músicos del mundo, 25 años con el ensamble de Tito Puente, uno de los integrantes de la Mambo Legends, que seguramente la vamos a ver en el curso del año aquí en el Medellaz, y también ha sido parte de la Spanish Harlem, tiene su sexteto de Latin Jazz, el Bronx Horns. Bien, este es un personaje muy, pero muy importante. Y el tema es que, además de su sonido inconfundible, que se escucha en cualquier parte, sobre todo con relación a la serie de televisión Sexo in the City, donde el maestro Mitch toca el saxofón como solista. Pues bien, ese es el tema que traemos en esta oportunidad, Sexo en la Ciudad. Lo hace Mitch Frontman y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. ¿Jazzismo?
Amigos de Latina Estéreo, hemos llegado al final de la presente emisión. Recuerde, los martes a las 10 de la noche. Pero si por alguna razón no lo puede escuchar, acuda al podcast de Latina Estéreo y ahí encontrará a Yacismo y lo podrá escuchar a la hora y los días que usted quiera. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, quien les agradece su compañía y los invita a que nos escuche la próxima semana. Hasta pronto. Ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el yacismo. Yacismo a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Yacismo.